Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Harry Potter Hogwarts Mystery porque, como recordarán, nos habíamos quedado en el capítulo 3, nos trancamos por un tema de energía que no podíamos seguir avanzando, teníamos que escapar del lazo del diablo que nos había atrapado, para eso usábamos nuestro hechizo Lumos, pero además teníamos que ir tocando varias veces en distintas partes del lazo del diablo que nos atrapaba una pierna, un brazo por acá, y llegado un momento nos quedamos sin energía para activar esa acción. Entonces teníamos 8 horas para poder derrotarla, teníamos que esperar a que se recargara nuestra energía, y si nos pasábamos de las 8 horas que habíamos empezado a hacer esto, teníamos que volverlo a hacer otra vez derrotar al lazo del diablo con la energía que teníamos, pero no nos alcanzaba, entonces teníamos que volver a esperar a recargar la energía y todo así. Bueno, después de recargar la energía y sin que se nos pasaran las 8 horas, esto es lo que pasaba. Les muestro por acá lo que sucedía, ahora tenía la energía recargada y podía cumplir esta acción que hice, tirar de las enredaderas, y a la vez lanzábamos Lumos, entonces ahí esperábamos que el hechizo funcionara. Lumos. Nos salíamos con éxito y ahí está nuestra recompensa. ¿Qué está pasando ahí dentro? ¡Quítense del medio! Y aparecía el personaje de Hagrid. Gárgolas Gryffindor, aléjate del lazo del diablo. ¿Lo estás asustando? Lo estoy asustando. Déjame sacarte de aquí. Eso era lo que pasaba. Me salvó la vida. Gracias, señor. Rubius Hagrid, a tu servicio. Soy el guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts. Gusto en conocerte. Soy Elizabeth Peterson. Oh, todos están hablando de ti. Tal vez los problemas sean un mal de familia. ¿Cómo acabaste ahí, Elizabeth? Una Slytherin de primer año llamada Merula Snead me encerró. ¿De verdad? ¿Qué vas a hacer? Decirle a Dumbledore, decirle a mis compañeros, vengarse. Vamos por vengarse. Haré que pague por intentar matarme. No puedo culparte por sentirte así, pero la venganza no es buena para nadie. Piénsalo bien. Si fuera tú, iría a mi sala común a pensar qué hacer, Elizabeth. No hagas algo de lo que puedas arrepentirte. Tal vez quieras cambiarte la túnica. El lazo del diablo te ensució mucho. Gracias, Hagrid. Espero verte de nuevo. Seguro que sí, Elizabeth. Por ahora, regresa a tu sala común. Así completamos Recolecta Babosas y nos dice para ir a la sala común, habla con Angélica. ¿Snape te regresó los puntos? Ven a la sala común a contarme. Ahí vamos a la sala común. Hablar con Angélica y por ahí nos quedamos. Y ahora sí estoy en el juego en este momento, tengo toda mi energía recargada, 24 de 24, y vamos a ver si podemos terminar de completar este capítulo. Vamos a ver qué nos dicen. Demonios, ¿qué le pasó a tu túnica? Me atrapó el lazo del diablo. ¿Lazo del diablo? ¿Cómo? ¿Qué sucedió con el profesor Snape? Era un truco. Merula Snead falsificó la nota y me encerró con el lazo del diablo. ¿Cuál es tu problema con ella? Creo que se siente amenazada por mí y detesta que sea la única estudiante de primer año que la enfrentó. Imagino que esta vez tampoco tienes pruebas. Tengo una carta falsa de Snape, pero no puedo probar que Merula la escribió. Bueno, no puedes ir así por todo el castillo. La profesora McGonagall se molestará. La gente ya cree que estás loca por lo que hizo tu hermano. Ve a ponerte una túnica limpia, o mejor aún, algo que usarías después de clases. Pronto, hablamos con Angélica, vamos a ponernos nueva ropa y a ver qué dice. Elige tu nuevo estilo y toca hecho cuando hayas terminado. Miren lo que es mi túnica, es un desastre, me tengo que cambiar ya mismo. Y por acá se activaron nuevas cosas, miren. Miren todas las opciones que hay acá. Ahora sí, podemos ponernos todo. Miren, también se habilitaron más cortes de cabello, pero también nos cuestan, miren. Dice este, por ejemplo, 400 monedas, por acá abajo 250 gemas. O sea, se van habilitando cada vez que subimos de nivel, pero al mismo tiempo nos cuesta algo. Bueno, yo se lo voy a dejar así. Y acá tenemos la ropa. Miren, hay pantalones, hay de todo. Pero también algunas se habilitan cuando seguimos subiendo de nivel. Vamos a... ¡Miren! Es un pantalón, le puse... Bueno, ese es el único gratis que hay. Vamos a dejárselo porque somos pobres. Bueno, vamos a ver qué más por acá. Bueno, esta es nuestra túnica que está toda fea. Y creo que no tengo que ponerme nada en particular, ¿no? Yo creo que con el pantalón ya estaba bien. Y este, acá podemos entrar. Claro, acá tenemos las remeras o blusas de arriba que también podemos cambiar. Vamos a dejarle esa con el pantalón.
Y por último esto, que son guantes, relojes. Si son relojes, vamos a dejarlo sin nada. ¡Mira la bufanda de Gryffindor! Bueno, esa sí me gustaría poner, pero no tengo 200 gemas, tengo nada más que 13. Así que vamos a dejarla así como está. Y miren, también hay lentes. Bueno, hay de todo. Pero también vamos a dejarla sin nada porque no nos da el presupuesto, así que hecho. ¿Estás seguro de que quieres aplicar estos cambios a Elizabeth Peterson? Aceptar. Bien, ponte ropa nueva, ya está pronto. Y se habla con Angélica, veamos tu nuevo atuendo. Vaya, mucho mejor. Ahora no parece que te usaron para practicar el encantamiento seccionador. Gracias, pero solo me alegro de estar vivo. Será mejor que te apresures y vayas a la primer clase de vuelo antes de que te expulsen. Sería genial si descubres cómo recuperar los puntos que perdiste mientras estás allá. Bien, ya hablamos con Angélica. ¡Asiste a clase de vuelo! Volarás en una escoba. Intenta no romperte el cuello. Y lo más importante, no pierdas más puntos. Sí, somos un desastre. Estamos perdiendo todos los puntos de Gryffindor. ¡Miren el sauce boxeador! Bueno, por acá estamos afuera del castillo. ¡Ay, la lechucería! ¡La cabaña de Hagrid! Cuidado, criaturas mágicas. Acá tenemos a otro personaje. ¡Miren allá! ¡Hay algunos que están volando! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos al campo de entrenamiento. Asiste a clase de vuelo. Bueno, bien. Vamos a la clase de vuelo. Ahí está el campo de entrenamiento. Y acá están todos. Estamos todos a punto de volar. Lo más divertido. Vamos a ver qué dice. Señora Hodge, bienvenido a su primer clase de vuelo. Soy su instructora, la señora Hodge. Comenzarán observando antes de aprender a llamar a su escoba en la próxima clase. Bueno, ¿qué esperan? Todo mundo, párense al lado de su escoba. Esta clase me ha tenido muerto de miedo todo el verano. ¿Le temes a las alturas? A caerme, más bien. Te conté que vengo de una familia de muggles. La idea de volar en una escoba me parece aterradora. Lo creas o no, yo tampoco he volado en una escoba. Mi mamá no nos dejaba usar magia fuera de la escuela. No creo que pueda hacerlo, Elizabeth. Tú puedes, Ben. O solo obsérvame, Ben. Tú puedes, vamos a darle ánimo a nuestro compañero de Gryffindor. Puedes hacerlo, Ben. Solo concéntrate en la escoba y no pienses en la posibilidad de caer. ¿Prometes atraparme si me caigo? Prometo que lo intentaré. Eso no me tranquiliza, pero supongo que tendré que intentarlo tarde o temprano. No hay nada que temer en la clase de hoy, incluso para ti, Cooper. Hoy solo observarán. Vamos a tocar acá a la señora Hodge. Clase de vuelo. Desbloquea la lección Llama a la Escoba. Gana una estrella en clase de vuelo para desbloquear esta lección. Recibe al menos una estrella en esta clase para desbloquear la lección Llama a la Escoba. Vamos a empezar. Tenemos una hora. Vamos a ver qué pasa acá. Demostración. Escuchen. Les mostraré las técnicas adecuadas para montar la escoba. Bueno, ahí tenemos que ir tocando a las cositas que nos aparecen en azul, como acá, que dicen mirar. Solo 2 de energía precisamos. Ahora llevo la energía bien controlada porque si no, no podemos continuar. Dice discutir los cuidados. 3 energías nos consume. Reflexionar. A ver qué más. Tomar un descanso. Y dice, elige tu recompensa. Vamos a elegir... ¡Ay! No tenemos energía para elegir acá. Bueno, vamos a elegir este libro. Un cuaderno. Que no sé para qué es, pero igual. Dice, tendrán una caída terrible si pierden la concentración hasta por un segundo. Presten atención. Concentrarse. Toca cuando los círculos tengan el mismo tamaño. ¿Ahí? ¡Excelente! ¡Bien! ¡Nuestra primera clase! ¡Vamos, vamos! ¿Quiero subir a la escoba? Vamos, señor Hodge. 10 puntos. Bien, subamos 10 puntos. Ah, pero no es para Gryffindor. Sumé 10 puntos en algo mío, me parece. Exponer. Escuchen todos. Voy a explicar algunas cosas que les serán de mucha ayuda. Otra vez tenemos que tocar los que están en azul. Discutir sol. Nos consume 3 de energía. Pensar. Ya se nos van 4. Por acá, escuchar a Rowan. 1 solo. Escuchar, 3 más. Vamos, que me quedo sin energías. Ahí llegamos a completar. Vamos a elegir monedas ahora como recompensa. Ahora veamos si están poniendo atención. ¿Quién puede contestar esta pregunta? Responder pregunta. ¿En dónde se toman las clases de vuelo?
en el campo de entrenamiento, el patio de la Torre del Reloj, en el campo de Quidditch. Vamos a la primera. Bien, claro, sí es donde estamos ahora en este momento, en el campo de entrenamiento. Excelente, a ver si me dan puntos para Gryffindor, ya que soy tan buena alumna. 10 puntos, pero en esto que es mío. A ver, ¿qué más? Desbloqueamos la lección. Bien, vamos a recolectar. Llama a la escoba. A ver qué nos pasa. Supongo que no debo preocuparme por caer si nunca vuelo en realidad. Gracias por tu ayuda, Elizabeth. Si sigo tu ejemplo, quizá pronto pueda volar. Has elegido una excelente tutora, Cooper. Parece que tienes un don para ayudar a tus compañeros a superar sus miedos, Peterson. 10 puntos para Gryffindor. ¡Esa! Solo tienes que acostumbrarte a la idea de volar, Ben. Rowan tiene algunos libros sobre vuelo que nos puede prestar. Me gusta leer. Hay un riesgo muy bajo de morir mientras uno lee. Tengo que hablar con Rowan de todos modos. Tuvimos un comienzo difícil, pero creo que ha sido peor para ella. Deberías invitarla a jugar Ghoststones. Jugaría contigo, pero me asusta que me rocíen. Bien, por acá terminamos esta parte y la de asistir a la clase de vuelo. Bien, y dice, reúnete con Rowan. ¿Quieres jugar Ghoststones? Me encanta ese juego. Encuéntrame en el patio de la Torre del Reloj. Bien, allá vamos. Bueno, ahí está todo el castillo y nos dirigimos al patio a reunirnos con Rowan. Vamos, vamos. ¡Ay, el patio! ¡Ay, qué lindo! A ver, ¿qué hacemos por acá? ¡Miren mi traje de mago! Vamos a ver si podemos vestirnos y cambiar nuestra ropa pronto. Gracias por invitarme, Rowan. Después de lo que pasó con Merula y Snape, necesito un descanso. No vinimos a Hogwarts para escapar de los bravucones ni de una muerte segura. Vinimos para aprender magia y divertirnos. Te va a encantar jugar Ghoststones. Yo juego en la granja todo el tiempo. Tal vez solo sea porque no soy lo suficientemente fuerte para ayudar en la granja. Será divertido jugar con alguien más para variar. Gracias por ayudarme a acostumbrarme, por cierto. Ni lo menciones. Es genial tener una amiga que me comprenda y me explique todo lo que hay en Hogwarts. Ojalá supiera por qué Merula es una bravucona. He investigado sobre su familia para descubrir por qué actúa de esa forma. Relajémonos y dime lo que descubriste de Merula mientras jugamos. ¡Excelente! Ghoststones es el mejor juego del mundo para probar tus habilidades de destreza manual. Es como el juego Muggle de las canicas, pero cuando alguien saca un punto, le lanzan al perdedor un líquido a la cara. ¿Qué clase de líquido? Nadie sabe, pero huele horrible. Si interactúas bien, fortalecerás tu amistad con Rowan y podrán tener más aventuras juntos. Los niveles altos de atributos mejorarán tus oportunidades de éxito en este encuentro. ¡Empezar! Hogwarts es más aterrador de lo que pensé. No te preocupes, Rowan, todo estará bien. ¿Cómo es este juego? Buena suerte, Elizabeth. Solo pierdo los juegos de Ghoststones si me distraigo. Este es el estado de ánimo de Rowan. Juguemos. La mejor manera de vencer a Rowan es distrayéndolo. Será mejor concentrarme. ¿Cuáles son tus libros favoritos? ¿O escuchaste algo? Vamos a tratar de distraerla. Vamos a poner, ¿cuáles son tus libros favoritos? Bien. Bien, con éxito la derrotamos. Obtuviste puntos extras por tu alto nivel de conocimiento. Buen juego, Elizabeth. Habría contraatacado si no me hubiera distraído. Gracias, Rowan. Creo que empiezo a entender el juego de Ghoststones. Llena tu medidor de diamantes eligiendo la mejor respuesta. Cada diamante que ganes en el medidor de diamantes fortalecerá tu amistad. Bien. A ver, ¿qué elegimos ahora? ¿Te gusta jugar Ghoststones? Chis, trato de concentrarme. Creo que es molesto. Y hablemos sobre maderas de varita. Vamos a poner, hablemos sobre maderas de varitas. Bien, buena respuesta. Bien, le ganamos de nuevo. Ahí estamos subiendo. También nos dio una bonificación. Lo estás haciendo bien, Elizabeth. Nunca ganaré si me sigo distrayendo. Parece que mi estrategia funciona. Una vez más, dice, unámonos al club de Ghoststones. Hablemos sobre los hábitos de estudio, faltemos a clase, vamos a distraernos mejor. Vamos al primero. Uy, no. No era esa la respuesta que tenía que dar.
Bueno, no importa. No conseguís traerla, pero igual me subió un poquito. Y dice, no puedo creer que vayas a ganar. Snape es un vampiro. La biblioteca se incendió. ¿Y eso qué significa? Vamos por el último. Uy, no, es la biblioteca se incendió. Fallamos de nuevo. Nos restaron. Bueno, vamos a... Y ahí subieron de nuevo. Uno más. Unámonos al club de Gobstones. Ah, esta es la que ya nos dijeron. Faltemos a clase. Ahora sí. Sí, era esa la respuesta correcta. Bueno, ya sabíamos que era esa la respuesta, pero bueno. Me venciste, Elizabeth. Es muy impresionante para hacer tu primer juego de Gobstones. Bien. Recolectamos. Tu amistad subió de nivel. Mejoraste tu amistad. Esta persona podrá acompañarte en futuras aventuras. Ay, pobre lo que le espera. Recolectar. Buen juego, Elizabeth. Algunos creen que jugar Gobstones es aburrido, pero siempre he pensado que es el Quidditch de los magos inteligentes. Gracias por jugar. Nunca he sido buena para hacer amigos. Nos hicimos amigas rápidamente. Sí, casi todos creen que soy una debilucha inútil o una rata de biblioteca extraña. Tú eres rara como yo. Sin ofender, lo tomaré como un cumplido. Uy, no, miren quién viene ahí. Otra vez. Mérula. ¿No es adorable? Hola, Peterson. Es desafortunado que estés bien después del encuentro con el lazo del diablo. Mientras jugabas con las plantas, investigué un poco sobre tu hermano. ¿Por qué no me dejas tranquila? Porque eres un peligro para Hogwarts, igual que él, y nadie va a estar a salvo hasta que te vayas. ¿De qué hablas, Mérula? Al hermano de Peterson no lo expulsaron solo por poner en peligro a la escuela buscando unas bóvedas imaginarias. Después de desaparecer, se lo vio trabajando para Voldemort. ¡No digas eso! Tienes que llamarlo el que no debe ser nombrado. Yo digo lo que quiero. Estás mintiendo sobre mi hermano y su relación con el que no debe ser nombrado. No es sorpresa que los profesores hablaran sobre ti antes del banquete. Se preguntan si también trabajas para el señor Tenebroso. Exponer sus secretos, ignorarla, razonar con ella. Vamos a ignorarla. Subí de nivel mi valentía. Déjame en paz, Mérula. No quiero tener nada que ver contigo. ¿Por qué no dejas Hogwarts? Evítale a Gryffindor y a tu amiga la vergüenza de estar relacionados a ti. Solo tienes miedo de que sea mejor que tú. ¿Miedo? Te enfrentaré en un duelo ahora mismo. Vamos a alejarse o lanzar un hechizo. Vamos a lanzarle un hechizo ya mismo. Lumos. Uy, sí, el único que sé. Bueno, vamos a lanzarle Lumos. A ver qué hace. ¡Lumos! Ahí va. Se está riendo de mí, por supuesto. Patético. ¡Flipendo! No, flipendo no. Bueno, me caí. Aprende más hechizos, Peterson. Tal vez tengas una oportunidad la próxima vez. Bueno, mi Lumos no alcanzó. Ahí se va. Vamos, vamos, arriba. Mérula nunca nos dejará tranquilas. A menos que aprenda más hechizos y encuentre a alguien que me enseñe cómo batirme en duelo. Ah, buena propuesta. Vamos a ver qué dicen. Amistades. Una amistad fuerte significa que tu amigo puede ayudarte en más aventuras. Bien. Miren, acá tenemos otros compañeros que hemos conocido. ¡Miren, Tonks! Bien, vamos a nuestras misiones. Dice, termina tus lecciones para empezar el siguiente capítulo. Nos queda esto de llama a la escoba. Vamos a ir ya mismo al campo de entrenamiento. Ahí estamos con la señora Hodge. Llama a la escoba, nos demora 3 horas. Vamos a ver si la podemos cumplir, si nos da la energía. Dice, cuidado y mantenimiento de la escoba. Bienvenidos de nuevo a clase de vuelo. Hoy les enseñaré cómo llamar a su escoba. Pero antes de llamar a su escoba, deben aprender cómo cuidar de ella, a sus estaciones de mantenimiento. ¡Wow! ¡Miren! Tenemos todas las escobas. Oh, bueno, vamos a tener que ir tocando, cortar puntas. ¿Qué más? Mérula, observar. Por acá hay otra cosa. Arreglar escoba. Escuchar. Y a ver allá. Insultar. Vamos, que me queda un poco. Cuidar. ¡Subiste de nivel! ¡Excelente! Bueno, a ver si podemos seguir. ¡Ah, miren! Por subir de nivel nos recargaron toda la energía. Ahora dice 24 otra vez. Tenemos todo lleno.
No puedo creer, vamos a poder seguir jugando un ratito más. Una buena pulida puede hacer una gran diferencia. Aplicar barniz. Miren, tengo que hacer este hechizo. Traza el camino para aplicar una capa uniforme. Ah, no, es un hechizo. Pero bien, excelente. Ahí estamos barnizando la escoba. Bien, bien. Esa es una Gryffindor. Ya tengo otra vez mi capa, por suerte. Sí. 10 puntos juntamos. Y vamos a ver qué más. Prepárate para llamar a tu escoba. Quiero que practiquen cómo llamar a su escoba. Den un paso al frente, levanten su mano derecha y digan ¡arriba! Vamos a eso. Pensar. Dejar de oír a Rowan. Ignorar amenazas. Observar. Observar de nuevo. Escuchar a la señora Hodge. Discutir sobre escobas. Escuchar. Bien, ya casi. Pensar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Bien! ¡Llegamos! Bueno, pudimos cumplir toda la tarea porque teníamos energía suficiente. Ahora, Peterson, muéstrame cómo llamas a tu escoba. Arriba. Llama a tu escoba. Tenemos que hacer simplemente el trazo. ¡Bien! ¡Mi escoba! Bueno, yo estoy pronta para jugar Quidditch. Me parece que me van a contratar. Ahí está, con éxito cumplimos la lección. Aprendiste llama a la escoba. Y completamos el capítulo 3. Bien, eso era lo único que nos faltaba. Ahí tenemos 3 de 10. Estas son nuestras recompensas. Y bueno, vamos a recolectar. Capítulo 4. La venganza es mágica. Bueno, vamos a dejar este capítulo para el próximo episodio. Por suerte pudimos terminar con las lecciones. Nos alcanzó la energía porque además nos recargaron otra vez, subiendo de nivel al personaje mientras que cumplíamos todo lo que teníamos que hacer. Entonces, bueno, ahora el próximo episodio vamos a estar jugando el capítulo 4. Bueno, ustedes también, si están jugando, déjenme en los comentarios cómo van, en qué capítulo, si se trancaron otra vez con la energía. Yo voy a seguir jugando el capítulo 4 en muy poco tiempo. Y para los que me consultaban cómo descargarlo, voy a dejar por acá abajo el link que lleva a la página web oficial de este juego y allí van a poder encontrar, según el dispositivo en el que ustedes juegan, de dónde descargarlo. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo capítulo de Hogwarts Mystery. ¡Lumos! ¡Chao!